Los que entrenamos calistenia no necesitamos calentar. Los que entrenamos calistenia no necesitamos calentar. ¡Muy bien! Se acomodó. Los que entrenamos calistenia no necesitamos calentar. Por eso es que muchos de los que te dicen esto después están lesionados. Pero en este video únicamente no te voy a decir que es importante calentar, sino que hay que saber cómo hacerlo, si no, de nada te va a servir. Y quiero hacer una aclaración súper importante, y es que calentar no va a evitar ninguna de las lesiones, sin embargo, va a reducir el riesgo que nosotros tenemos de padecer alguna de ellas. Calambres, desgarros musculares, esguinces, tendinitis, bursitis, entre otros sin fin de ellas. En este video te voy a enseñar la forma ideal como deberías realizar tu calentamiento paso a paso, para que lo puedas aplicar en tus entrenamientos de calistenia, seas principiante, intermedio o incluso avanzado. ¿Te interesa? Bienvenido a Super Workout. Antes que nada, recordate que el calentamiento es una preparación previa a los entrenamientos físicos que nosotros vamos a desarrollar, y este se clasifica en dos: calentamiento general y calentamiento específico. Cada uno de ellos te los voy a explicar al detalle en este video. Por una parte tenemos el calentamiento general, es aquel que tiene como objetivo preparar nuestro organismo a nivel genérico, preparando nuestros sistemas musculares y nerviosos para la actividad que nosotros vamos a realizar. Esto genera un estado de alerta en todo tu cuerpo e incrementa la temperatura para que puedas realizar los ejercicios de la mejor forma posible. Además, suele ser útil en temperaturas muy frías, o para esos momentos cuando vamos a realizar los entrenamientos a las primeras horas del día, o incluso cuando te sientas con mucha pereza. Por otra parte, el calentamiento específico es aquel que prepara las articulaciones que nosotros vamos a estar utilizando en los ejercicios que ya deberías haber seleccionado para tu rutina de entrenamiento, sea en calistenia, en el gimnasio o en alguna otra actividad deportiva. Para el calentamiento general, nosotros vamos a desarrollar cualquier actividad aeróbica que sea de mucha duración y de poca intensidad. Aquí nos podemos encontrar trotes, saltos con cuerda, jumping jacks y cualquier otra actividad que demande muy poquita energía. Aquí se suele utilizar un promedio de 10 a 20 minutos como máximo. Vuelvo y te repito, eso solamente como para que prepares tu organismo y le estés diciendo que es hora de moverse. En el calentamiento específico vamos a priorizar el movimiento de todas las articulaciones que nosotros vamos a involucrar en los ejercicios. Quiero decir, si vamos a hacer dominadas, entonces hay que movilizar la parte de la escápula, de los hombros e incluso los brazos y los antebrazos. Si vamos a hacer saltos, entonces movilizaríamos toda la parte de la cadera, rodillas y los pies. A continuación, te voy a estar mostrando de forma detallada cómo se debe hacer un correcto calentamiento de forma específica o cómo deberías realizarlo en tus entrenamientos de calistenia. Vamos a dividirlo en cabeza, miembros superiores, el core y los miembros inferiores. Son cuatro cosas que debes tener en cuenta cada vez que realices el calentamiento específico. Para la parte de la cabeza, lo que podemos hacer es este movimiento: arriba, abajo, derecha, izquierda y las inclinaciones. Es importante recalcar que no te recomiendo en lo absoluto hacer este tipo de movimiento, ya que la articulación de nuestro cuello no está adecuada específicamente para hacerlo. Los movimientos naturales son los que te acabo de mostrar: flexión, rotación e inclinación. Ahora vamos con los miembros superiores. Aquí nos vamos a encontrar el hombro, el brazo, el antebrazo y las muñecas. Para el hombro vamos a utilizar este ejercicio yendo hacia atrás y hacia adelante. Aquí vamos a estar movilizando toda la cintura escapular. Para preparar los músculos del hombro, lo que vamos a hacer es elevarlos, o como algunos le dirían, flexionar el hombro. Lo llevaremos a los lados de forma lateral y lo haremos hacia atrás. Algo que no he mencionado, y es que se debe más o menos realizar unas 10 a 15 repeticiones. Esto solamente es para que vayas preparando esas articulaciones que vas a estar trabajando en los diferentes ejercicios. Vamos a continuar con la articulación del codo. El codo únicamente hace dos cosas: flexionar y extender. Para ello podemos tomar alguna mancuerna, alguna pesa súper liviana o incluso con algún elástico. Tener elásticos es una excelente opción para que puedas calentar de forma específica alguno de tus segmentos musculares. E incluso puedes utilizarlo sobre las barras de la siguiente manera. Lo importante de esto es que lo hagas de forma consciente y que no vayas con muchas prisas, si no, no va a tener ningún sentido. Ahora lo que haremos es ir con la sección del antebrazo y de la muñeca. Para esto también es importante recalcar que podemos hacer este ejercicio, rotaciones, desviaciones de la muñeca, que sería ir hacia los lados,
flexión de los dedos, flexión de la muñeca, extensión de los dedos y extensión de las muñecas. También podemos utilizar, o es muy común encontrarse, este tipo de movimientos. La muñeca sí está preparada para que pueda realizar estas acciones. Dicho esto, vamos a preparar ahora la parte del core. Aquí en el core lo que nos interesa es movilizar la parte de la columna vertebral y las costillas. Para ello vamos a hacer los siguientes ejercicios. Abrimos nuestras piernas, apoyamos sobre una de ellas, una mano arriba, y lo que vamos a hacer es solamente una inclinación. Esto no te tiene que estar causando ninguna molestia. Si lo causa, puede ser a que tus articulaciones estén muy rígidas, falta de movilidad, por supuesto, o puede haber algún otro problema que deberías consultar con un fisioterapeuta. Es importante que lo realices a ambos lados, ya que cuando vamos a realizar incluso freestyle o algún movimiento estático en calistenia, es importante que tanto nuestra sección derecha como izquierda de todo nuestro cuerpo sea preparado correctamente. También podemos utilizar este ejercicio en donde solamente voy a estar movilizando la parte de la cadera. Y lo que hago es descender y volver a subir. Importante que todo el gesto lo realices con el glúteo y no con la parte lumbar. Independiente de que no tengamos peso, esta es una forma correcta de ejecutarlo. También podemos llevar nuestra cadera hacia el frente y lo que vamos a hacer es extender. Esto va a permitir que en la base de la columna, que donde se inserta y se une con la parte de la cadera, estés movilizándola de forma adecuada. También podemos utilizar las manos en la cadera y hacer unos movimientos circulares o solamente unas inclinaciones. Los movimientos adelante y atrás también pueden ser muy útiles, pero pues esto ya depende de tu gusto. En lo personal, para ahorrar mucho tiempo, solamente realizo las rotaciones a derecha e izquierda. Recuerda lo que te decía, de 10 a 15 repeticiones por cada lado que lo estés haciendo. En los miembros inferiores nos vamos a encontrar la parte del fémur que se inserta en la cadera. Para ello, lo que podemos hacer es llevar hacia el frente, es decir, elevar nuestras rodillas, llevar hacia atrás y hacia los lados. Esto se tiene que ejecutar por cada uno de los miembros que tenemos, es decir, tanto derecho como izquierdo. Ahora vamos a calentar específicamente la parte de la rodilla. Nuestro cuerpo tiene una similitud en lo que son los miembros superiores e inferiores. Mira lo que voy a hacer con mi brazo y con mi rodilla. Estoy haciendo la misma acción. De igual forma funciona en la rodilla. Entonces, si en el codo lo que hacemos es flexionar y extender, en la rodilla vamos a hacer exactamente lo mismo. Podemos flexionar de esta forma o podemos hacerlo aquí también. En la primera forma, digamos que cansas mucho menos, pero en la segunda, a pesar de que lo puedes hacer, te vas a cansar más a nivel de un músculo que tenemos en la cadera que la flexiona. Dicho esto, vamos a calentar la parte de los pies. Para los pies es súper sencillo y es como la muñeca. La única diferencia es que el pie solamente tiene unos movimientos concretos, que son flexión y extensión, flexión hacia arriba y extensión hacia abajo, inversión que iría hacia adentro, el pie hace este movimiento, y eversión que iría hacia afuera. A ti solamente quiero que se te grabe que estos movimientos que hacemos con los pies son los únicos que necesitas si quieres movilizar esa articulación correctamente. Si hasta este punto del video sientes que la información que te estoy dando es de gran valor, recuerda que puedes suscribirte aquí al canal para que no te pierdas absolutamente nada. Como ya sabrás, aquí en Super Workout nos gusta dar tips y recomendaciones a las personas para que a cada video le saquen el máximo partido posible. De igual forma, algunos errores que podrías estar cometiendo en tus calentamientos. El primer tip que te voy a mencionar es que aprendas sobre tu cuerpo humano. No tiene sentido que solamente repliques un ejercicio, un movimiento o cualquier otra cosa si no sabes qué es lo que está causando en tu cuerpo. Ir a internet y investigar un poco sobre la biomecánica y sobre la anatomía de tu cuerpo es fundamental para que puedas sacarle un mayor rendimiento a estos ejercicios. Lo segundo es tomarte el tiempo para hacerlo lento. Hay muchas personas que ejecutan el calentamiento rápido solamente por la falta de paciencia y después terminan con lesiones encima. Y el último tip que te voy a dar es que te puedas ver a un espejo. Aquí sí sirve pagar un gimnasio o hacerlo incluso en tu propia casa, para que te des cuenta qué es lo que estás haciendo y así puedas corregir cualquier dificultad que estés teniendo. Ahora vamos con los errores que muchas de las personas suelen cometer cuando están realizando su calentamiento en calistenia y en general en cualquier otra actividad física o deportiva. Lo primero es que no le dedican el tiempo suficiente. Hacen cualquier cosa solo para irse a entrenar y esto es un error fatal. Si hasta el momento no has atravesado ninguna molestia o lesión, enhorabuena por ti, pero no te lo recomiendo y mucho menos te desearía que pases por algo así. Te lo dice alguien que ya ha pasado por más de 12 lesiones en su cuerpo. Lo segundo es hacer movimientos basura o movimientos inadecuados. Recuerda lo que te mencioné sobre la cabeza, que nuestro cuello no estaba de alguna forma capacitado para hacer rotaciones de forma tan brusca. De igual forma, hay mucha gente que suele hacer movilizaciones en sus articulaciones que la articulación misma no está preparada. Otra de ellas es muy común hacer este tipo de ejercicios.
creyendo que así vamos a movilizar el codo cuando realmente no es así. Y el último error es confundirlo con las series de aproximación. Las series de aproximación no son calentamiento específico. Las series de aproximación que abordaremos en otro video son series específicas para yo prepararme y poder levantar el mayor cantidad de peso posible o poder hacer mi RM en un ejercicio concreto. Recuerda que el calentamiento específico son todos aquellos movimientos que nosotros ejecutamos dependiendo de los ejercicios seleccionados que nosotros vamos a utilizar en nuestra rutina de entrenamiento. Y tienen como finalidad preparar cada una de esas articulaciones para que uno de los líquidos que protegen las mismas se prepare y el organismo esté dispuesto a realizar estas actividades. Realizar el calentamiento general y específico es de vital importancia, no solo porque tus entrenamientos van a ser más efectivos, sino porque tu cuerpo va a estar preparado para ejecutar cualquier ejercicio que le pongas. Además, como mencioné al inicio, si no vamos a evitar las lesiones, vamos a reducir drásticamente el riesgo que podemos padecer de ellas, sean desgarros musculares, calambres, inflamaciones como tendinitis, bursitis y entre otra cantidad de molestias que te puedes encontrar durante cualquier actividad física. Y si esta información te ha sido útil, pero te gustaría profundizar sobre cuáles son los mejores ejercicios que deberías ejecutar en tu rutina de calistenia, por aquí arriba te dejo un video que te va a poder ayudar.